Verde Seco, Puerto Real, ha señalado tener conocimiento de la presencia de una plaga de coleóptero que ha provocado la muerte de un buen número de pies de pino no solo en la cantera, sino también en la pinaleta del que incluso la dehesa de las yeguas. Esta especie se introduce en el tronco de los árboles realizando su ciclo vital en ellos, alimentándose de su savia, llegando a producir la muerte de los ejemplares en muchos casos, especialmente los árboles más débiles. Para cortar el ciclo vital y que esta especie siga atacando pinos, es necesario retirar a ejemplares muertos de sus restos para que la nueva generación de esta plaga no se siga expandiendo, señalan desde la formación. Desde Verde Seco piden que se reactive el convenio de gestión del pinar entre Ayuntamiento y Junta para que la Administración Autonómica colabore en la retirada de los pies afectados, de manera que entre ambas administraciones ataje el problema no solo en la cantera, sino en el resto de pinares donde se está detectando. La alcaldesa Elena Maya, acompañada del concejal de urbanismo Carlos Alguero y de la arquitecta municipal, ha visitado la sede de la Asociación de Fibromialgia de Puerto Real, AFIPRE, en el edificio del Centro Cívico Ciudad Abierta. El motivo de la visita ha sido el de conocer de primera mano los problemas que presenta actualmente el local, en el que se hace necesario acometer una serie de actuaciones encaminadas a eliminar las filtraciones de agua que están causando problemas de humedad y a dotar de pasamano la escalera que da acceso a la planta superior del edificio. El encuentro de este miércoles ha permitido además a la regidora local conocer más de cerca la labor que esta entidad desarrolla, centrada en ofrecer valoración por psicólogo y fisioterapeuta, distintas terapias como rehabilitación, masajes, ejercicio de memoria, mejora de los hábitos alimenticios, así como pautas aplicables a la vida cotidiana para sobrevivir a la enfermedad de la mejor manera posible. Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real, ha señalado que de su formación valoramos todo lo que beneficia a nuestra industria naval y, como no, al PERTE, que apoya la diversificación de la actividad, la digitalización y la sostenibilidad ambiental, formación profesional y reciclaje profesional. Sin embargo, de la formación popular han reclamado la construcción de gaseros con la experiencia que tenemos. Esto sí generaría demanda de empleo, formación y un aumento notable de los devaluados de salarios. Desde el Partido Popular de Puerto Real, dada la situación de emergencia social a la que nos ha llevado la política del PSOE, exigimos un programa de contrataciones civiles para nuestros astilleros, que nos sitúe en un mercado al que nunca debimos renunciar, ha señalado Fernández.